Hey gente, ¿cómo están? Aquí Random Mexican Gamer trayéndoles el primer video de un nuevo gameplay. Volvemos a lo retro, porque vamos a jugar Resident Evil Zero. Load game, no recuerdo haber tenido un juego grabado aquí. Bye. Oh, sí, oh, ya me acordé, cierto. Le había prestado este juego a mi hermano para que lo pasara y ¿cómo se llama? Me desbloqueara un par de cosas. No desbloqueó las armas infinitas, pero honestamente, no me gusta utilizarlas. El juego se vuelve muy, muy aburrido. Pero sí, vamos a jugar Resident Evil Zero. Este extrañamente le gusta a uno de mis hermanos. Porque, no sé, lo jugamos cuando recién salió y como que le agarró un cariño especial tipo nostálgico. Y yo también. Me gusta bastante, aunque el item management de esta cosa no sea el mejor de todo Resident Evil, pero el juego es entretenido. Y la historia, pues es, para los que no conocen, es lo que pasó antes de Resident Evil 1, donde salen Barry, Jill y Chris y todos esos bola de güeyes. Pero sin más. Nuevo juego. Vamos a jugarlo normal para que no tarde demasiado. Digo, de por sí no me acuerdo casi nada del juego. Y luego jugándolo en difícil, muriéndome a cada rato. Ok. Yo aquí me voy a callar. Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the mansion incident. Really? Do you think so too? Yeah. Do about it. You hold off for a while. I wonder how those R&D people react to this. What the fuck, Sephiroth? ¿Eres tú? Wow, fucking Sephiroth es tan poderoso que ahora está en multiplataforma. It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure. Emergency landing. Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! Hmm? What happened? Court order
for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoners to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone, let's separate and survey the area. Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. La puerta a la seguridad está cerrada. No hay vuelta atrás. Bienvenidos a Resident Evil Zero. Esta historia es bastante corta, pero de todas maneras nos da un poco de insight, por decirle así, a lo que sucedió antes de jugar Resident Evil 1. Creo que este es el equipo Alpha, el equipo de Jill estaba buscando. Sí, porque ahí creo que estaba Enrico y el pinche bigotón ese que salió el último, y ese es como que el líder de este grupo. Y creo que el Bravo, que es donde estaba Jill y Chris, es el que fue a buscar al equipo Alpha. Pero bueno. This is Officer Chambers from Star's Bravo team. Please identify yourself. Ah, no, ellos son Bravo, entonces el otro es el Alpha. No, no, me tienes rodeado. Muere. De nuevo. Fuck you. Bueno, mínimo así voy a tener la ventaja. ¿Qué, ya murió? ¿Dos balazos? ¿Really? Fuck you. No alcanzo a ver el charquillo de sangre que se les hace cuando ya están realmente derrotados, entonces. Ah, sí, y como en todos los Resident Evil clásicos como este, siempre es mejor recargar en el menú. Porque si recargan aquí, mientras los enemigos se les están acercando, van a perder mucho tiempo. Y es peligroso. Oh, Rebecca, no te ves tan bien animada como uno esperaría. Honestamente me gusta más cómo se ve así en el juego. Me pusieron los ojos como que un poco demasiado grandes. Ok. Boom. No me acuerdo a dónde tengo que ir, ¿eh? Entonces si de repente me pongo a dar muchas vueltas, ya saben por qué. Desde ahorita me estoy excusando con ustedes. What? Oh, Dios. Bueno, esos huevos están bien animados. Me gusta que le pusieron como que su pequeña mini animación a las babosas que todavía estaban dentro de sus huevos. Y les explicaría más sobre la historia o lo poco que me acuerdo de la historia, pero eso se va a ir dando a conocer. Fuck you. Ah, genial, y no le di. Eso se verá dando a conocer conforme vayamos. ¡No! ¡Quítate! Eso estuvo cerca. ¿What? ¿Otro? Ok. Ah, miren, ahí está el charquillo de sangre que les estaba diciendo. Ay, por cierto, lo estoy jugando en GameCube. No, nada de fucking Dolphin ni esas estupideces. Entonces, porque ya saben que yo no juego en computadora. Entonces, si no se ve tan bien que digamos, es porque, de nuevo, está corriendo en un GameCube a través de cables. ¿Cómo se llaman? Componentes, el rojo, amarillo y azul. Entonces,
Vamos a ver qué hay por aquí. Sí, está lloviendo muy mucho, Simón. No supe qué decir, no sé si se fijaron. Por cierto, si se dan cuenta de que mi voz se escucha como que un poco más ronca de lo normal, es que es temprano en la mañana, no demasiado, pero de todas maneras así me escucho en las mañanas. Diario de un pasajero. Julio 14. Las órdenes vinieron del jefe hoy. Parece que estamos a cargo de investigar lo que queda del laboratorio de las montañas Arkley. Vamos a ir en dos grupos. Con nosotros, en el grupo inicial, bla bla bla, Julio 16. La producción de prueba de la Bioorganic Weapon, o BOW, tipo Y-139, tuvo que ser suspendido por culpa de investigación. Es el mismo que tipo Y-139. Dependiendo de las especies que es, y de las condiciones. Solamente dosis miniaturas de T. Oh, ahí ya están hablando sobre el virus T. El Tyrant Virus. Entonces uno de los pasajeros tenía que ver con todo ese pedo. Balas de handgun. Este juego lo pasé bastante. Bueno, no bastantes, pero sí lo pasé un par de veces. Cuando recién salió. ¿Cuándo salió? ¿2006? ¿2007? Algo así. O sea, ya van a ser casi 10 años desde la última vez que lo jugué. Entonces, me sorprende que aún me acuerde de algún par de cosas. Tal vez más adelante, conforme vaya avanzando, otras. Oh, la típica música donde está una máquina de escribir. Oh, yeah. Pero sí. Tal vez me vaya acordando de más cosas conforme vaya avanzando. Pero ya lo veremos. Now we are conducting a preliminary study into the reopening of the facilities. Blah, blah, blah. The following orders are from William Parker. And first, blah, 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 blah. Sí, órdenes de investigación. Whatever. Vamos a grabar. Vamos a guardar, sí, ¿por qué no? Nuestro primer save. Yes. Vamos a guardar aquí. Why not? En el de arriba es el clear. Y de hecho, pude haber empezado un nuevo juego allá arriba donde decía clear, pero nada, vamos a pasarlo así, original. Porque si empezaba el nuevo juego ahí, me iban a dar una llave para poder cambiarme de ropa y todas esas pendejadas. Pero me gusta la ropa que le dieron aquí a los personajes, así originalmente. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada. Ok. ¿Hay algo por aquí? Nope. Oh, hey. ¿Qué es esto? Tranqui. Ok. Nuestra primera llave del juego. ¡Hurra! Oh, muy efectivo, Rebeca. Edward, Mucho. are you all right? Oh, Edward, ¿cómo What estás? happened? Worse than we can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies. Rebeca, tienes que tener cuidado. Está lloviendo. Me resbalé y me di en la madre. Oh, no, perritos. Odio a los perros. Por cierto, se llaman Cerberus. Vamos. No, fuck you.
Ok. No, no. Fuck you. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Fuck you. ¿Se murió? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está vivo? ¿Está muerto? La música no se ha detenido. Fuck you. Fuck you. Fuck you. There you go. Oh, mira, y se murieron casi juntos. Ah, qué bonito. Perras. Literal. Ah, oh, trae algo en las manos. Ah, bueno, está muerto. No los va a necesitar. Oh, sí. Ah, quién sabe cuánto vaya a durar este gameplay. Va a durar mínimo unos 30 videos, tal vez. Ustedes ya conocen lo largo que son, que usualmente son los juegos de Resident Evil, sobre todo los, o bueno, al menos los que tienen, los que son así como el original, tercera persona y con el fondo ya renderizado. Oh shit. Pero sí, estaba pensando, bueno, ya había comentado que quería jugar a los todos Resident Evil de la historia original hasta el Revelations 2. Pero oh, wait. This is Rebecca. Over. Enrico. Hello. Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cullen killed as many as 23 people. Over. 23 people. We've also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Ok. Ya se me olvidó qué estaba diciendo. Gracias, Enrico. Gracias por descarrilar mi tren de pensamiento. Oh, mira, y eso incluso tuvo sentido ahorita que estoy en el tren. Sí, claro. Gracias. Me encanta. Bueno, algo muy bueno que tienen estos juegos es que el juego mismo te dice, ya no vas a necesitar esta llave. ¿Quieres tirarla? Y pues obviamente vas a decir que sí. A menos que seas un coleccionista de llaves. Y aquí, pues como que, ¿qué pedo? It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Rebecca, tú impones autoridad nada más con verte. Sobre todo por el hecho que tienes 18 años. Carajo, soy... What? ¿7 años mayor que ella? ¿6? ¿Casi 7? Ok, vamos a ver qué hay por aquí. Está cerrado. Oh, sí, no hay poder. Bueno, Rebeca, vamos a ver si... A ver si muchos huevos con la salchicha. Eso no tuvo sentido. Bueno, voy a callarme. ¿Qué hay aquí? Ajá, ¿qué desmadre hay aquí? Y la puerta está cerrada. Great. Señor, no sé si se ha dado cuenta, pero hay todo un desmadre aquí a su alrededor. No es tiempo de tomar siestas. Excuse me, sir. Sir. Oh, hey, no es nada por lo que perder la cabeza, ¿entiende? Oh, el hombre babosa. Oh, los hombres babosa. No recordaba a estos imbéciles. Honestamente, no los extrañaba.
como la versión de este juego de los Crimson Heads, pero más molestos todavía. Y más aguantadores. ¡Oh no! ¡Ahora está explotando! ¡Iu! ¡Asquito! Y así me gusta. Largo de aquí. Suena como Flanders cuando está cantando. What the fuck? Sephiroth. Sí, eres tú, lo sabía. No, se supone que Cloud, para estas alturas, Cloud ya debió haberte matado. Oh, well, great. Nos estamos moviendo. Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't. Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right, but you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call. All right. Bueno, quieras o no, Rebeca, estamos juntos. Rebeca se me hace acá pues medio bonita, pero no se ve tan bien como Jill. Eso sí, Rebeca llega en un muy cercano segundo lugar. Pero segundo lugar de dos. Uno no sabe si eso tiene buenas implicaciones o no. Vamos a ver. Estamos aquí, vamos a darle una a Billy. Ajá. Billy, tú tienes esto. Ok, bueno, yo supongo que esto ya es suficiente por el primer video. Entonces, en el próximo video de vamos a jugar Resident Evil Zero, vamos a empezar a moverle un poco más allá la combinación de Rebecca y Billy. Por lo pronto, y como siempre, gracias por el video. Perdón, el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo.